Muy buenas gracias por su participación en este nuevo foro virtual. Toda crisis debe tener oportunidades. Esta Asociación de Exportadores ADEX le presenta este nuevo foro virtual denominado Alternativas Laborales en Época de Crisis. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación. Este foro está a cargo de Julio César Palomino, laboralista del estudio Julio Palomino y abogados laboralistas. Es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de posgrado en el trabajador de la misma universidad, posgrado en regulación laboral por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es Derecho Laboral por la Universidad de San, Consejero de Empresas y Director del Business Network International Perú. En esto también nos acompaña Isabel Segura, Gerente Central de Exportaciones de ADEX, quien dará palabras. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí. Gracias. Gracias a todos nuestros asociados que nos acompañan esta mañana. Un especial agradecimiento al doctor Domino, quien gentilmente pues nos acompaña porque él tiene una amplia experiencia en esta parte laboral. Tiene mucha casuística, sobre todo para ustedes, señores exportadores. Así que estamos seguros que va a ser bastante enriquecedora este compartir. De este evento. Buenos días con todos. Reciban el saludo de nuestro presidente, el señor Fischer, y estamos atentos, esperamos que puedan ustedes compartir hacer todas las preguntas. Julio nos ha manifestado su total predisposición a absorber las mayores inquietudes que puedan tener. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la presentación, Jimena, Isabel, gracias a ADEX por esta oportunidad. A ver, se nos ha convocado para poder iniciar un pequeño conversatorio y lo hemos denominado alternativas laborales en época de crisis. ¿Y por qué denominado en época de crisis? ¿Por qué? Porque en la actualidad todo el trabajador ha venido siendo muy desinformado con las normas que se han dado a partir del 15 de marzo, ¿no? En que se decretó el aislamiento social, y eso ha traído que muchas empresas tomen de repente algunas decisiones que son apresuradas, ¿no? Que le podían traer algún tipo de contingencia de índole laboral. Entonces, en este conversatorio vamos a darle unos tips a que deberían tomar como empresarios responsables y evitar cualquier tipo de contingencia frente a la autoridad administrativa, a SUNAFIL, o a alguna eventual demanda de índole judicial por cualquiera de sus trabajadores. Pasando la primera filmina, para ver si realmente los decretos de urgencia que se han dado a partir del 15 de marzo de este año son constitucionales o no. Si efectivamente tiene un constitucional, pues son medidas que se han dado en este estado de emergencia, que sin duda es un estado excepcional, toda vez que lo que decretó el Supremo Gobierno, así pues ha sido establecer el decreto de urgencia 04, ¿no? Que establecía básicamente en el tema laboral varias opciones. La primera era que decretaba aislamiento social, luego establecía también el periodo de cuarentena, inicialmente por 15 días, y también las acciones de algunas empresas que prestan servicios esenciales, ¿no? Alimentación, de minería, combustibles, ¿no? También establecía lo que se llamaba el trabajo remoto. También daba su licencia con goce de haber, también, y algunos mecanismos de compensación de horas, modificación de turnos, trabajos y jornadas dentro de cada organización. Eso era lo que había previsto inicialmente el decreto supremo 044-2020, emitido por el nuevo gobierno por la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? El 15 de marzo. Ya inicia todo, básicamente, en este tipo de emergencia. Inicialmente fueron los 15 primeros días hasta el 30 de marzo. Ahora,
si hay algunas normas laborales respecto con la dación de este decreto de urgencia, ni una norma laboral fue modificada. Además, todas las normas que ahora vamos a hablar en este conversatorio, las normas laborales están vigentes hasta la actualidad. Ahora, mucho el tema de la licencia con goce de haber compensable o licencia sin goce de haber. Yo tengo un interrogante, ¿por qué? Porque efectivamente, cuando hay este decreto de supremo y también el decreto de urgencia 026, había una incertidumbre de cómo tenía que tratar el empleador a sus trabajadores. Entonces, no había nada claro hasta ese momento. Lo que se había establecido es lo que acabo de repetir, y el decreto de 029, donde recién, a través de algunos beneficios que se entregaron al PENIPE, se habló sobre el tema de la licencia con goce de haber compensable. Entonces, en la práctica, ¿qué existía? Los primeros días, licencia con goce de haber compensable, a través del cual, cuando se realizaba las labores el 31 de marzo, simplemente el trabajador se sentaba a la mesa con el empleador y le decía, vamos a ver cómo compensan las horas, ¿no? Eso es un poco inusual, porque hemos nosotros ya siempre en otro país, cuando estos, a veces estos días no laborables, eran hace unos años atrás los cuales a veces también se ordenaba, se disponía la compensación de horas. Y es muy difícil que un trabajador compense horas, ¿no? Imagínense, solamente había dos días para compensar horas, ahora que estamos hablando de 16 días y ahora que se ha extendido hasta el 11 de mayo, es una situación muy complicada para el empleador. Más aún que ahí hay algunas situaciones que la afectan, porque sería un empleador que tiene tres turnos, de repente, cálese a ese trabajador que va a compensar las horas. Situaciones que de repente no fueron previstas al momento de otorgar este decreto de urgencia y el decreto supremo, que es la antesala a toda la situación que nos toca el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos? Una licencia con goce de haber compensable, que es distinto a una licencia sin goce de haber. Entonces, ahí el interrogante. ¿Qué es lo que había establecido? Era la licencia con goce de haber. Entonces, las empresas otorgaron licencia a partir del 16 de marzo, con un exabrupto, han cometido ahí, tienen una contingencia que podría derivarlos, y ya están siendo notificadas muchas empresas por Sunafil. ¿Por qué? Porque si bien es cierto de que hay denuncias de los trabajadores a través de la plataforma virtual, ya estén siendo notificadas virtualmente al correo electrónico corporativo de la empresa, a través del cual le están pidiendo que demuestre por qué se otorgó licencia sin goce de haber. Y eso va a haber más de un problema a nivel administrativo laboral. Continuamos. En este decreto 044 del decreto supremo está también la aplicación del trabajo remoto. Entonces, está teletrabajo o trabajo remoto. Mucho trabajo. Lo que ha estado excepcional de emergencia, señores, es el trabajo remoto. El efectivamente es una modalidad contractual vigente ya del año 2013, y muy pocas empresas lo aplican. Pero en el trabajo, a diferencia del trabajo remoto, el teletrabajo, el empleo constituirse al lugar donde va a prestar el servicio del trabajador, que puede ser su hogar, o puede ser el hogar, ¿para qué? Para verificar las condiciones, los estándares de seguridad y salud del trabajo. ¿Cuándo se ha podido hacer en estos momentos? ¿Por qué? Porque simplemente ha habido un aislamiento social donde no puede haber un traslado del empleador o un representante del empleador hacia el domicilio del trabajador. Entonces, lo que tenemos en este escenario es el trabajo, que aplica perfectamente. Ahora, mucho hablado del trabajo remoto, que tiene que estar convenido con el trabajador. No es así. El trabajo remoto lo dispone el empleador, nada más. Y le comunica, y no conviene. Y no tiene que tener la conformidad del trabajador para ejecutar el trabajo remoto. Ahora, ¿qué se han visto normalmente en los temas de trabajo remoto? Se han visto de que han habido de repente muchos excesos por parte del trabajador para poder ejecutar la labor en su domicilio, porque muchos han alegado que no tiene una línea ancha del internet, está obligando al empleador para que el empleador de repente pueda sufrir los gastos de internet, pero eso va a depender de la discrecionalidad del empleador. Porque el empleador necesita esa mano de obra, tendrá que hacerlo, pero si no, simplemente le dirá que tiene que ejecutar su labor. Ahora, también ha salido un protocolo, un manual de trabajo remoto, ¿no? Que es importante que se adecúen las empresas. ¿Por qué? Porque
de ejercitar la facultad de directriz del empleador. ¿Qué cosa quiere decir? Que el empleador, porque el trabajador está bajo su dependencia, podría ejecutar medidas disciplinarias. Nosotros ya en la práctica, en las empresas que asesoramos en el estudio, hemos visto ya sanciones, inclusive hasta despido dentro del estado de emergencia por no haber cumplido el trabajo remoto. Entonces, ¿qué se entiende con esto? Se entiende ya de que tú ejecutas un plan para que este trabajador ejercite o ejecute el trabajo remoto y tienes que decirle pues que ingrese a las 9 de la mañana, que se reporte, todas las labores que está que encarga el empleador, ¿para qué? Para que de repente a las 5 de la tarde, a la hora que termina pues su jornada o antes, ya es su cuestión de que eso se venga con el trabajador, simplemente le diga cuál es el avance de su trabajo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si no cumple con reportar esos avances? Pues está sujeto a una sanción disciplinaria. Para eso hay que ver si es que el empleador tiene su reglamento interno de trabajo bien diseñado o aprobado por el Ministerio de Trabajo, y si no lo tuviere, también puede aplicar la facultad de decir de acuerdo pues a la norma legal laboral vigente, ¿no? Entonces, hay que entender que no es teletrabajo, sino trabajo remoto, porque es una medida excepcional que se ha dado en esta emergencia. Cuando hablamos de unidades adelantadas, compensación de vacaciones, ¿no? A ver, en esto ya sé cuánto de 40 días que estamos en estado de cuarentena, ha salido el ministro de Trabajo a hablar mucho, ha tenido muchos, muchas algunas opiniones muy divergentes cada día que salía, porque yo entiendo que no se podía dar un mensaje popular, ¿no? Pero salía inicialmente a decir pues que no se podían dar vacaciones, ¿no? Entonces, acá el tema es que la ley te permite, sí, al empleador que le adeuda vacaciones, ¿sí?, otorgarle pues la vacación vencida en el periodo de cuarentena. Eso es válido porque eso está regulado en el decreto legislativo 713, que es la ley de descanso remunerado, ¿no? Entonces, ahí sí lo permite legalmente y no hay una limitación de que el empleador de repente no puede otorgar las vacaciones que le debe a su trabajador porque no ejercitó su uso físico de la misma, no se puede limitar. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido de que muchos empleadores no han podido, o de repente por estar desinformados, no ha podido otorgar la ley al trabajador. Y esto es plenamente válido. O sea, situación legal que permite la ley. Entonces, ahí hay que entender mucho de que también han habido algunas situaciones que se han dado, del estado de aislamiento social, donde el empleador de manera abrupta comunicaba a sus trabajadores que todo el tiempo de los 15 primeros días iba a hacer a cuenta de sus vacaciones. Es ilegal. Eso no está permitido porque el adelanto de vacaciones tiene que estar contenido en un convenio escrito que tiene que ver con el empleador o juntamente con su trabajador. Ahora, ¿cómo pacto el adelanto de vacaciones con mi trabajador si no hay medios? Yo no puedo mandar una carta a un país, efectivamente, ni una nota abierta. Pero la ley dice que tiene que ser una notificación o una comunicación. Ahora, acá va a salir también en el Ministerio de Trabajo ya la plataforma de cómo hacer las comunicaciones electrónicas. Puede ser mensaje de WhatsApp, ¿no? Todo el mundo tiene a sus trabajadores en WhatsApp por áreas. Puede ser tu correo electrónico, al correo que aparece en la chat, en la personal del trabajador, pues un mensaje de texto, un mensaje de voz, pero donde se denote la conformidad del trabajador respecto a el adelanto de vacaciones. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta para tomar decisiones de empresa. Tenemos, señores, muchos de que si de repente durante este estado de emergencia, si teníamos contratos modales, de repente, contratos modales, estaban por vencerse, de repente el 30 de abril, de repente, no sé, pues el de repente la primera semana, el 15 de marzo, el 18 de marzo, 20 de marzo, durante esa etapa de la primera, lo que dio el Supremo Gobierno respecto a los 15 días, y de repente que se ha ido prolongando hasta el 11 de mayo. Entonces, que por ejemplo es un empleador sin contratos que tuviera vencimiento en ese trayecto, en ese interín de la decisión. No es obligación legal extender los contratos de trabajo. Ahí había un poco de información porque mucha gente ha pensado, muchos empleadores, de que yo tenía que extenderle la vigencia del contrato
esto por estado de emergencia. No es así, señores. Lo que será que tenía que comunicarles de que se vencía el contrato y simplemente iba a ser renovado el mismo. Una comunicación también a través de los medios que hemos conversado hace un instante. Pero, ¿qué se ve, por ejemplo, en los contratos que no están bien diseñados legalmente? Uno ahora de repente, ¿sabes qué? No te voy a renovar el contrato, no te voy a llamar de repente si es que se activa mi actividad económica. Pero que, por ejemplo, si ese contrato no cumple con los estándares y con las velocidades, ya el año 2016 a través de un protocolo es un afil. En 2016 emite un protocolo poder contratar modalmente. ¿Por qué? Porque la autoridad administrativa de trabajo es un afil y de la relación laboral del inicio, del arranque de la misma, sea una relación laboral a plazo indeterminado. Entonces, que haya una relación laboral a plazo fijo, tiene que cumplir mucha rigurosidad, entre las cuales principalmente está establecer la causa objetiva de la contratación laboral. ¿Y cuál es la causa objetiva? Es la justificación que conlleve ahora a contratar a un trabajador por un plazo determinado. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo hay vencimiento en mi contrato de trabajo y ese contrato está mal diseñado? Ahí va a haber problema, porque ahí podría el trabajador que se siente afectado, podría de repente ejecutar o iniciar un procedimiento de repente hasta reposición, puede ser fraudulento, un daño moral, ¿no? Entonces yo sugiero analizar qué tipo de contratación estamos ejerciendo, estamos ejecutando en cada uno de las cosas que estamos haciendo bien, ¿no? Yo no sé, yo no existía, reitero, una obligación legal de que durante este estado de emergencia, ¿ya?, los contratos de trabajo de los trabajadores que estaban dentro del periodo de prueba, por ejemplo, 3 meses, ¿no?, que es el periodo normal, habitual, anual, no se podía hacer en efecto. No, señores, ¿verdad? La norma es clarísima. La no superación del periodo de prueba, la facultad tiene el empleador, ¿no?, para un trabajador, de repente, está en ese periodo de 3 meses, de repente no podía, no vio que calzó sobre la labor que había sido contratado y de repente ahí podríamos ejecutar, pero también previa comunicación. Entonces eso también es viable, una situación viable que se pueda o que se dé en estado de emergencia, porque tenemos muchas empresas que tienen contratos de repente que han celebrado, no sé, pues el primero de marzo, ¿no?, que estaría dentro del periodo de 3 meses, ¿no? Después que transcurran 3 meses, definitivamente ya adquiere pues una situación distinta el trabajador. Para ser despedido, para ser desvinculado, tendría que ejecutar una causa grave, ¿no? Entonces, ese tema que también yo siempre sugiero a mis clientes, poder analizarlo con la planilla que de sus trabajadores, ¿no? El tema de la emergencia, que es muy importante. ¿Qué más? Tenemos también, se habla mucho de la reducción de remuneraciones unilateral o consensuada, ¿no? Y hay tema relativo, y debo precisar, de que la reducción de remuneraciones es legal. Uno ejecutar dentro de su empresa y pactar con su trabajador la reducción de remuneraciones. Es más, en este estado de emergencia calza perfectamente el tema de la reducción de remuneraciones. Es una ley muy antigua, una ley que data del año 1941, ¿no?, a través de la cual se dijo de que si había convenio escrito entre el trabajador y empleador, podía pactarse la reducción de remuneraciones. Entonces, esto también ha dado un vuelco completo respecto a lo que ya en su momento ha resuelto el Tribunal Constitucional y también la Corte Suprema. En un momento salió una jurisprudencia que decía que la acción sí podía ser unilateral, ¿no? Unilateral, o sea, solamente a sola decisión del empleador cuando había una situación extrema, pues, de agonía económica, financiera, ¿no?, que no podía ya seguir subsistiendo, ahí sí, pero ha dado un vuelco y ha determinado que efectivamente el consensuado. Entonces, este es un mecanismo también que podría estar a preservar el empleo, ¿no? Porque en este estado de emergencia ya la afectación económica que tiene muchas empresas ya habiendo calado hondo en cada una de ellas, entonces se entendería de que puede pactar con sus trabajadores o sus trabajadores para poder pactar una reducción de remuneraciones. Es completamente válido. Esto no puede darse y tampoco tiene que ser comunicado al Ministerio de Trabajo. Uno pacta directamente, guarda el convenio, ¿no?, y ante cualquier denuncia que pueda ejecutar de repente la propia parte, que es en este caso el trabajador,
sería a base de que habido suscrito un documento, y en este caso también se pueden suscribir una reducción de remuneraciones en este estado de agencia, igual, ¿no? Tomando de la firma digital, o en todo caso dando conformidad del proveedor, para que diga que efectivamente ha pactado con su empleador la reducción de remuneraciones. Acá la idea es, se puede pactar y aceptar la reducción de remuneraciones de manera consensuada. ¿Cómo preservar el empleo? Yo creo que están esperando, y esto ha sido ya materia de muchas opiniones contradictorias respecto a lo que es la suspensión de labores. La suspensión perfecta de labores no es otra cosa que el cese temporal, pausa laboral que le da el empleador a sus trabajadores en la relación laboral. Se entenderá de que no bajo y no hay pago remunerado. Ahora, esto ha sido, esta norma es una norma ya que viene siendo, está vigente en 1991, señores. En el año 91, la ley de productividad y competitividad laboral ya había establecido los requisitos para hacer a una suspensión perfecta de labores. ¿Y eso por qué? Porque el decreto legislativo 728, aprobado por el Decreto Supremo 003-97-TR, había previsto la suspensión perfecta de labores. Y para la suspensión perfecta, lo que hablamos de la norma del año 91, no tenía que existir una autorización previa, ¿no? Y se había decidido que era hasta por 90 días. Y se había decidido también que un empleador podía, ¿sí?, de repente, soltar o comunicar al Ministerio de Trabajo que había cogido esta figura legal de la suspensión porque fue un hecho de caso fortuito, fuerza mayor, que encaja completamente, porque la pandemia del coronavirus, el COVID-19, efectivamente es una pandemia a nivel mundial que ha caído hondo y ha afectado a la economía de casi todos los países del mundo y por ende las empresas de cada uno de los países. Entonces, estas dos características, la civilización previa y hasta por 90 días, ya estaba establecida en la ley. Pero ¿qué? Se emite el 628, pero ¿por qué se emite esto? Porque la propia ministra de Trabajo salía de que la suspensión estaba limitada a este estado de emergencia. Entonces, esto lo era por desconocimiento, ¿no?, o por no dar un mensaje popular, pero definitivamente esto estaba vigente siempre. Y al dicho del conversatorio, hablé de si esta norma de urgencia, decreto de urgencia, o el Supremo que se dio a partir del 15 de marzo, han derogado unas normas laborales, ninguno se han derogado, ni mucho menos la aplicación de la suspensión perfecta de labores. Ahora, se mide el decreto de urgencia 038-2020, ¿no? El 15 de abril de 2020, ¿no? Al cual se estableció como una medida excepcional y transitoria, ¿no? Entonces, de que aún estén siendo apartada de su aplicación, pero no la ha previsto la ley. Luego las otras normas. Entonces se entiende de que hay un conflicto de ambas normas. Es más, ambas pueden convivir en el tiempo. Pero, ¿qué hay más sobre ese decreto de urgencia? El decreto de urgencia 038, después ha estado con uno supremo 0011-2020, que se ha dado el 21 de este año, ¿no?, hasta el cual ya de unos requisitos respecto a cómo una empresa podría suspensión perfecta de labores en una época de crisis, ¿no? Ahí tenemos una situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las empresas que prestaron, o sea, la suspensión perfecta antes del 15 de abril? Es decir, ¿no?, esta no tiene efecto retroactivo. Entonces, para mí, consideramos de que es legal. ¿Por qué? Porque esta empresa ha considerado la norma está vigente del año 91, y sin embargo, esta norma 038 con el 011 da unas precisiones reglamentarias o complementarias también respecto a la suspensión perfecta. Estas superfectas no están perfectas. Esta es una opción que es inmoral. ¿Por qué? Porque en caso, ¿no?, el trabajador sí va a cobrar. O sea, sí va en base al subsidio, el tema de salud y también el tema de la ONP. ¿Para qué? Para que no el servicio no se ve afectado. Está bien, pero ¿qué con el empleador? El empleador
reitero, que hizo su pedido el 1 de abril, ¿es ilegal o no? No es ilegal. Es más, ya comunicó al Ministerio de Trabajo. Entonces, fue un procedimiento regular. El proceso regular, en estas dos días, el Ministerio de Trabajo te comunique o mande un correo electrónico, para eso hay que estar atentos con los correos electrónicos de la empresa, ¿para qué? Comunicándole de repente alguna información adicional. Información que hay que presentar el empleador para acreditar la situación, para acreditar la situación de afectación económica, ¿no? O en todo caso, las actividades económicas que de repente fueron catalogadas como sociales y que se han visto afectadas en la actualidad. Tenemos las actividades de restaurantes, los tragamonedas, los casinos, agencias de turismo. Actividades que a diferencia de otras, se han afectado mucho más. Acá sí, nosotros creemos de que sí existe una afectación económica. ¿Por qué? Porque ni siquiera de repente en algunas otras actividades se puede ejecutar trabajo remoto. ¿Qué pasa por una empresa textil, por ejemplo, una empresa textil que tiene años, por ejemplo? Ahí no puede ser remoto, definitivamente. No puede estar porque es una labor distinta que tiene que tener la mano de obra dentro del trabajo. Entonces ahí, y si la licencia como se va a ver, se tiene que pagar la remuneración de manera eterna, pues ahí también hay una incertidumbre de qué hacemos. Entonces, ¿qué está en la norma de 0011? Ha sido de que efectivamente deben cumplirse algunos estándares para poder acogerse a la suspensión perfecta. Entonces, nosotros creemos que definitivamente existe una situación legal que ampara al empleador quienes solicitaron su suspensión antes del 15 de abril. ¿Por qué? Porque, como manifestamos un instante, este conflicto de normas hace de que ambas normas subsistan en el tiempo, no han sido derogadas. Entonces, una tiene que complementarse a la otra. Entonces, considera ese cese temporal, esa pausa laboral que se ha dado, es completamente válida, pero la norma del 011, reitero, da unas pautas adicionales, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que se han dejado a prestar su suspensión con desconocimiento de repente, pero esto ya estandariza muchas situaciones, por ejemplo, que no pueden afectarse a los derechos fundamentales, la libertad sindical. Cuando hablo de libertad sindical, en empresas que de repente conviven con un sindicato, tienen que comunicarse, pues, ¿no? Porque de repente algunos trabajadores que son afiliados a un sindicato van a formar parte de esa lista que está dentro de la suspensión, y creemos de que es un requisito que sí debería comunicarse al sindicato, ¿no? El sindicato tendrá que responder, pero igual ya es una decisión empresarial, ¿no? Eso tendrá que demostrarlo el empleador ante una eventual verificación por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, pero solo con solo el hecho de haber comunicado. También la norma previo, ¿no? Se tiene que contar, por ejemplo, el tema de la reducción de remuneraciones, el tema de las vacaciones, el otorgamiento de vacaciones vencidas y vengadas. Efectivamente, pero ¿qué sucede, por ejemplo, a una empresa que no tiene caja? Puede ni siquiera ir a reducción de remuneraciones, o sea, puede contar las horas, o ni siquiera puede otorgar esa licencia porque ya no tiene caja. ¿Qué haría? Entonces, la norma, solamente el empleador tendría que demostrar ya a la autoridad administrativa de que no, su situación financiera es caótica, y por ende yo creo de que se va a pedir una resolución en contrario, ¿no? Las resoluciones que tienen que pedirse acá son netamente de índole legal. No puede haber unas decisiones por parte de la autoridad administrativa que sean políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque no, simplemente porque la norma dijo esto y yo considero que de repente no aplica dentro de la suspensión, te va a negar la misma. Ahora, también leí de manera acertada que existen los mecanismos ya impugnatorios correspondientes, puede ser una reconsideración, apelación contra resolución administrativa, inclusive hasta la vía judicial, ¿no? Para aplicar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es interín de ese hecho del derecho de defensa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se activa el negocio del empleo? O sea, por eso me preguntaba hace dos días, yo decía que sí, podría comunicar al Ministerio de Trabajo que la suspensión ya no aplicaría por una de trabajadores que inicialmente se pensó, y podría seguir trabajando. Entonces, hay situaciones en las cuales entender de que la suspensión perfecta de labores es un temporal. Muchos confunden con un tema de un trabajador. El trabajador sigue siendo trabajador de la empresa,
si es otra empresa, y hay una pausa nomás laboral, ¿no? Simplemente estos temas de todo el periodo que era pandemia, ¿no? La norma ha dicho que tiene que ser 30 días posteriores al defensa sanitario, que lo decretó el Ministerio de Salud, en su modo, tendría que aplicarse en este paso, ¿no? Entonces, acá hay que ver, este conflicto de normas no tiene por qué perjudicar al empleador de ningún modo. Por contrario, uno tiene que dar una interpretación teleológica a la norma, ¿para qué? Para que uno, en frente a los intereses de su cliente, pueda ejercer su derecho de la mejor, ¿no? Entonces, ¿qué más ha dicho esta norma del 011? Respecto a la imposibilidad de aplicar el trabajo remoto, licencia por la situación económica de empresa, hay que dividir el ratio, ¿no? Y estaba hablando un ratio que resulta división entre todas las remuneraciones de los trabajadores en planilla entre sus niveles de ventas de marzo de 2020, ¿no? Comparado con el ratio idéntico de un año atrás. Entonces, ahí el tema financiero sería analizar cada empresa, ¿no? Pero también hay que entender de que cada situación dentro de una organización es distinta a la otra, ¿no? Habría que ver cuál es el giro del negocio, qué decisiones han tomado dentro de su empresa también, para poder ser airoso de ese tema, ¿no? Y como última ratio, siempre lo digo, ¿no? Como última ratio, y se llega a su suspensión perfecta de labores, pero con estos requisitos que son unos requisitos distintos a lo que ya había sido previsto el año 91, ¿no? Requisitos de la ratio, requisitos de trabajo remoto, porque ya el 91 nos hablaba de trabajo remoto, o sea, licencia. Entonces, si te la de que te votar de repente previamente el tema de la reducción de las vacaciones adelantadas, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de un trabajo remoto, ¿no? Ahora bien, está considerado, ¿no?, de que de repente incluir a los la lista de suspensión perfecta a trabajadores que están en un grupo de perfecto riesgo, ¿no? Por ejemplo, mayores de 30 años, trabajadores de repente una mujer embarazada, me decían la consulta si es que yo podía incluir a una mujer embarazada dentro de la lista, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Y tampoco nada que pueda estar relacionado con un acto de discriminación dentro de la relación laboral, ¿no? Pero yo entiendo, y yo siempre digo, de que este estado de emergencia, señores, estado de emergencia, y al principio de decir que normalmente hay una relación laboral, pues, siempre que empezar está encima, pues el trabajador, ya se acabó el estado de igualdad. ¿Por qué? Porque estado de emergencia, ambas partes tienen que darse concesiones recíprocas. Ya el empleador cumplió, ¿no?, con abonar remuneraciones, inclusive tengo muchos clientes que han cumplido hasta fines de hasta abril, estamos en la quincena, y piensan cumplir hasta fines de pero ¿qué pasa con empleadores que han solamente les ha alcanzado hasta fines de marzo? También esfuerzo, ¿por qué? Porque es muy difícil, señores, ahorita, hacer un tema de compensar las horas, ¿no? Ya les he explicado al inicio del conversatorio, este tema muy complicado, porque el trabajo pensar no va a querer llegar dos horas antes, o quedarse dos horas después, o de repente fin de semana, pues algo que restricciones. Más que ya produce, lo ha dicho, que van a salir unas actividades por rangos, un grupo, primer grupo, segundo grupo, hasta fin de año. Entonces, ahí va a ser muy difícil de poder pensar esas horas. Entonces, nosotros de esta tribuna hemos dado siempre las pautas para poder adoptar decisiones empresariales que sean responsables de los empresas, ¿no? Decisiones que definitivamente no afecten a la continuidad empresarial, pero tampoco en donde se vean afectados los trabajadores, salvo de que ya el Estado financiero de la empresa no permita o obligue a tomar una decisión distinta, ¿no? Siempre nos decimos eso, ¿para qué? Para poder tener en cuenta de que las decisiones que se toma la empresa tienen que ser decisiones de acuerdo a la realidad de cada empresa, ¿no? De acuerdo a la realidad, si conviene con un sindicato, tratar de conversar con ellos, coordinar de la mejor forma, ¿no? Si tienes contratos de repente modales que no han que están renovables, trabajadores periodo de prueba, de repente vacaciones que te debes al trabajador, darle después las vacaciones, digo, lo que tú le debes para que pueda gozar, ¿no? O de repente pactar el adelanto de vacaciones, situaciones por todos, optar por todos los medios de que tú puedas preservar el empleo. Pero que ya no puedes definitivamente tomar a una decisión de manera drástica, y eso es parado por ley, ¿no? Lo que ha hecho esta norma, el decreto 0011, el 21 de abril, ha sido algunas limitaciones para el empleador para votar. Pero que, por ejemplo, no
no ha previsto de que el empleador que ya no pueda votar porque su situación financiera no se lo permite, ¿qué cosa el empleador? Entonces, estaría limitado a pedir la suspensión. Yo creo que es una discusión legal que la defensa que ejerciten cada uno de ustedes dentro de su, del Ministerio de Trabajo a través de sus abogados será la adecuada para poder salir adelante, ¿no? Porque si no, se podrían tomar algunas medidas en la más técnica que pueda o debe cumplir la remuneración que no pagó durante el tiempo que pidió la suspensión, ¿no? Ya está hablando inclusive hasta de una multa, está hablando de algún tipo hasta de connotación penal, ¿no? Cuando se presenta declaración falsa, ¿no? Entonces hay situaciones que hay que evaluar. Hay que evaluar, ¿por qué? Porque el empleador tampoco no se puede ver, pues, en estos momentos de crisis, es fácil decir, ¿sabes qué? Sigue pagando las remuneraciones, ¿no? Cuando otros mismos que prevean lo contrario, ¿no? Y ya estamos, puedo decir, de que hay mecanismos para poder sustituir y hacer todo lo necesario para preservar el empleo. Pero yo no sé, tiene que ser otra índole. Entonces, eso básicamente es lo que yo quería poder tocarles el día de hoy, para que ustedes tengan un panorama de lo que podrían hacer durante esta época de crisis, que es importante. ¿Por qué? Porque consideramos de que ha habido la desinformación, la norma muy diversa. Es más, la última, 0011, es una norma muy ambigua, no tiene, ni siquiera hace mención, ni siquiera mención a lo que ya había previsto el año 91, ley, ni siquiera hace mención de eso, ni siquiera dice que va a derogar las normas, solamente dice, y es importante que ustedes sepan para la defensa legal si se presenta en un futuro. Bueno, ¿cuál inicial? El 026 y el 029 dijo que dice lo que el empleador puede adoptar medidas establecidas en el marco laboral vigente. O sea, ¿qué cuestión es eso? De que se hayan tomado antes del decreto de urgencia 038 y 011 son medidas legales. Y eso va a ser discusión legal de repente ante la autoridad administrativa de trabajo, una fin de trabajo o alguna eventual demanda judicial. Creemos que ya cuando se reanude el tema del poder judicial, ¿no? La vez esta demanda deberá sentarse unos criterios jurisprudenciales que estén a lo que dice la norma. El empleador podrá adoptar medidas establecidas en el marco laboral vigente. Te da la posibilidad de que lo que no he visto es el decreto de urgencia y no está previsto el decreto supremo y están normas vigentes como el de que la ley de fomento del año 91 tiene validez. Entonces, ahí hay que adecuar mucho las situaciones que se van a dar, se van a presentar a lo largo de este estado de emergencia y cuando se levante la cuarentena, ¿no? Por mi parte, yo creo que es lo que quería comentarles para que ustedes tengan alguna visión de estos escenarios legales que se han presentado a lo largo de este estado de emergencia. Gracias. Pregunta, con muy, mucho gusto para responder. Muchas gracias, Julio. Si es que tuvieran algunas preguntas, por nos las pueden ir escribiendo. Dos preguntas, una de María Carmen de la Fuente. ¿Se puede combinar suspensión perfecta con reducción de salario? A ver, repito nuevamente la pregunta de Mari Carmen de la Fuente. Consulta, ¿se puede combinar suspensión perfecta con reducción de salario? A ver, como decíamos, la suspensión perfecta, como es una pausa laboral, donde no pasa absolutamente nada, y de acuerdo al 0011 del 21 de abril, se entenderá que la reducción de remuneración debía ser un paso previo ante la suspensión. O sea, usted de repente, ¿entiende? Y si usted es conveniente, más adelante puede pedir la suspensión.
disminución, ¿no? O la reducción. Segunda pregunta. Sí, no hay problema. Si Maricar nuevamente consulta, si se usa Activa Perú, ¿se puede reducir salarios? El tema de Reactiva Perú, como es un programa especial para evitar que rompa la cadena de pagos, ya han hablado también de que está el límite a las empresas que se vayan a suspensión perfecta. Y el programa Reactiva Perú, no te dice que el dinero que tú vas a dar, que podrías recibir, ese dinero tiene que estar exclusivamente remuneración, por si acaso. Entonces, ahí yo creo que la de tu empleo de trabajo ha cometido un desabrupto, ¿no? No puede decir cosas que no están previstas en la ley. Hay mucha gente que confunde, que dice, como yo pedí, de repente, el subsidio del 25% de mi trabajo, que era una mina de 1.500 soles, y de repente presentó mi solicitud de Reactiva Perú, yo estoy invitado a irme a suspensión. Eso no dice la norma, por acaso. Ahí te cuenta los comentarios que se hacen en las redes a nivel de medios periodísticos son desatinados. No sé si habrá alguna duda, alguna consulta, una pregunta adicional por los participantes. Los invito a indiquen para ponerlo. Julio, tu participación con nosotros, muchísimas gracias. Igual los asistentes, se les va a estar enviando la presentación al correo electrónico registrado. Aquí tenemos una pregunta, explicar despido arbitrario, compara la indemnización por ley. En este estado de emergencia, la puede tomar un empleador, son distintas, ¿no? Si el empleador no quiere tener el elenco laboral, podría votar un despido sin causa, no que es permitido por ley, pero hay que pagar la indemnización correspondiente, ¿no? Y es más, el trabajador hasta podría pedir de repente una reposición, ¿me entiendes? Porque es emergencia y hasta pedir una indemnización por daño moral, ¿no? Ese es el caso. A ver, un segundo. Me acuerdo de ambas partes. ¿Se puede licencia sin goce de haber? La licencia sin goce de haber, si es un acuerdo consensuado, sí. Sí, bien. He tenido casos de clientes que han convenido a trabajadores de una unidad económica bien golpeada, o licencia con goce de haber hasta el fin de año. Donde comienza que si se reactiva su negocio, lo van a llamar, ¿no? Sí es posible. Y comunicación tiene que estar vía electrónica, ¿no? En lo que habíamos conversado, para acreditar que existe una conformidad de parte del trabajador, ¿no? Otra pregunta. ¿La razón de sueldo procede solo con el acuerdo de las partes o se tiene que pedir aprobación del ministerio? Acuerdos, un acuerdo consensuado y según convenio se lo manda por un medio único al trabajador, el trabajador es más, donde el trabajador no tenía WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Medio WhatsApp para poder comunicar, mandarle el archivo y la compañía se hizo a través de una de voz, ¿no? Del trabajador. Ninguna otra pregunta. Nuevamente agradecerte, Julio, por esta participación en el foro virtual. Súper, súper importante toda esta información. Muchas gracias. A los asistentes también, como ya lo indiqué,
enviando la presentación a los correos registrados. Consultan, ¿es necesario regularizar los convenios virtuales una vez regresando a las oficinas? Sí, hay una, primero la conformidad tiene que ser a través de la respuesta del trabajador, ¿no? Y cuando ya se reanudan labores físicas de repente, cuando ya el web se pueda hacer abajo, y debería regularizar el convenio, el escrito y todo, ¿no? Muchísimas gracias por la participación a todos. Esperamos en nuestro siguiente foro virtual, se le va a estar pasando la información de los temas a tratar. Muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Alex. Hasta luego.